El MINSA anunció que el próximo 6 de noviembre iniciará la aplicación de la primera dosis de vacuna contra el virus del papiloma humano para niñas de 10 a 14 años de edad. Veamos. El próximo 6 de noviembre, el Ministerio de Salud iniciará la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano, dirigida a niñas y adolescentes de 10, 11, 12, 13 y 14 años de edad, con el propósito de prevenir el cáncer de cuello uterino, una enfermedad que ha afectado a mujeres de todo el mundo. El MINSA plantea aplicar esta primera dosis hasta el 15 de enero de 2024. Este esfuerzo forma parte de los servicios de atención médica proporcionada a niñas y adolescentes para prevenir enfermedades y otras afectaciones. El virus del papiloma humano es un grupo de virus que infecta la piel y las membranas mucosas de los seres humanos. Existen más de 100 tipos diferentes de VPH, algunos de los cuales pueden causar verrugas genitales, verrugas comunes en las manos y los pies y otros problemas de salud, incluyendo el cáncer. Este virus se transmite principalmente a través del contacto piel a piel, como las relaciones sexuales, y puede propagarse por contacto manual con verrugas genitales o superficies contaminadas. La vacunación es una medida altamente efectiva para prevenir las infecciones por VPH y, por lo tanto, reducir el riesgo de cáncer. Además de la vacunación, se recomienda el uso del condón y exámenes médicos regulares, como las pruebas de Papanicolaou, para detectar problemas de salud a tiempo. Cabe señalar que en enero de este año el gobierno había anunciado esta inmunización para el rango de edad de 10 a 12 años, bajo el consentimiento de sus padres como parte del plan de escuelas saludables, implementado por el Estado, así lo había confirmado en su momento la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Prevengamos el cáncer del cuello uterino. Anduriña Ortiz, Acción 10.